después de que fuimos voluntarios de Teletón junto a un colega y amigo, esta experiencia nos motivó y nos marcó profundamente para desarrollar una silla de ruedas que ponía de pie a las personas que vivían en silla de ruedas. La gente cuando se pone de pie se emociona a tal nivel que la mejor retribución para nosotros. Con Pluchile hemos viajado a un montón de países, ha existido una explosión antes y después de Pluchile. A los 20 años fundé una pequeña empresa, una empresa de efectos visuales pensado para cine, y hemos dado oportunidades a directores y a creativos de también de poder contar mejores historias y desarrollar su talento desde Chile. Y no hubo ninguna oficina en Pro Chile que recorrimos, que fue México, Nueva York, Los Ángeles, Colombia, Perú, que no hubiese tomado el tiempo de recibir. Tengo un emprendimiento inspirado en mi hermana, que tiene síndrome de Down. Genuino lo que hace son accesorios femeninos en co-creación con las personas con síndrome de Down. Ellos hacen las cosas genuinamente. Cuando uno es emprendedor, lo que más necesita son contactos. Y la mejor forma es participar de ese tipo de actividad, como las que tiene ProChile. En realidad, los accesorios no van a cambiar el mundo, pero las mujeres que los usan. ProChile hace un mejor Chile y nosotros nos esforzamos por acompañar al país en esta nueva imagen de un Chile que es más diverso. Un Chile en el cual el salir afuera, el salir a conquistar el mundo, ya no hay que ser poderoso, ya no hay que ser una tremenda empresa. Pero Chile nos ha dado la oportunidad a artesanos, a pequeños y medianos empresarios, a industriales medios o grandes, salir a mostrar una cara de país. Y hacer patria, como se dice. Va a ser un salud por todos los nuevos emprendedores. Salud, muchachos.